Oración de San Efrén a la Inmaculada. Oh Inmaculada y Purísima Virgen María, Madre de Dios, Reina del Universo, bondadosísima Señora nuestra. Vos sois superior a todos los santos, la esperanza de los escogidos y la alegría del paraíso. Vos nos habéis reconciliado con nuestro Dios, vos sois la única abogada de los pecadores, el puerto seguro de los que naufragan, el consuelo del mundo, la redentora de los cautivos, el regocijo de los enfermos, el recreo de los afligidos, el refugio y la salvación del universo. Oh excelsa princesa, madre de Dios, cubridnos con las alas de vuestra misericordia, tened piedad de nosotros. No tenemos más esperanza que en vos, oh Virgen Purísima. Nos hemos entregado a vos y consagramos a vuestro obsequio. Llevamos el nombre de vuestros siervos. No permitáis, pues, que el demonio nos lleve consigo al infierno. Oh Virgen Inmaculada, ponemos bajo vuestra protección. Por esto, acudimos solo a vos. Y os suplicamos que impidáis que vuestro Hijo, irritado por nuestros pecados, nos abandone al poder del demonio. Oh María llena de gracia, alumbrad mi entendimiento, moved mi lengua para cantar vuestras alabanzas y principalmente la salutación angélica tan digna de vos. Yo os saludo, oh paz, oh alegría, oh salud y consuelo de todo el mundo. Yo os saludo, oh el mayor de los milagros que jamás se haya obrado en el mundo. Paraíso de delicias, puerto seguro del que se encuentra en peligro, fuente de la gracia, medianera entre Dios y los hombres. Oh María de Jesús, amor de Dios y de todos los hombres, a vos sea dado honor y bendición con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero empezaron a suscitarse las oposiciones del mundo contra la afortunada pastorcilla. La familia se asustó, pero no Bernardita, que desafiando las iras y las burlas de los malos, vuelve siempre fiel a su promesa, a visitar la gruta. En su novena aparición, la Virgen impone a Bernardita que escarbe ahí cerca de la arena. La niña obedece, y he aquí cómo por encanto se abre una fuente que no se agota desde aquel día memorable, y en la que encontraron la salud y la vida innumerables peregrinos que visitan a Lourdes.
El día 25 de marzo, Bernardita vuelve a la gruta. Se hincó de rodillas y otra vez se le presenta la visión celestial. Entonces, con una reverencia sobrehumana y en tono suplicante, le dice: «Oh señora mía, os ruego tengáis la bondad de decirme quién sois y cómo os llamáis». Y la cándida visión abrió las manos que tenía juntas en fervoroso ademán y, levantándolas al cielo, contestó: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Y desvaneció. La última aparición tuvo lugar el 16 de julio, fiesta del Carmen. Desapareciendo entonces por la última vez, la Inmaculada saludó a la niña con el afecto de una madre que solo abandona a su hija, para reabrazarla eternamente en el cielo. Práctica. Tenemos que ejercitar más especialmente la constancia en la piedad y devoción a la Virgen, en aquellas ocasiones que el respeto humano tentará hacérnosla disminuir. Hoy ofrezcamos algún acto público de amor a María, en la medida de lo posible. También es sabido, la obediencia es lo que más le agrada a la Santísima Virgen. Ejercitemos hoy esta virtud, sometiéndonos alegres a los mandatos y deseos del prójimo. En obsequio a la Inmaculada Concepción de María, elijamos a la Virgen Santa, protectora de nuestra pureza, y para que nunca olvidemos de este santo triduo en el que María nos habrá colmado de gracias y bendiciones, propongamos sinceramente solemnizar con especiales prácticas de piedad y de mortificación todas las solemnidades de la Virgen nuestra Madre. Así pues, honrándola en la tierra, la sentiremos siempre a nuestro lado en los dolores y en las batallas, y podremos un día cantar sus bellezas en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Concepción Inmaculada de María. Tota pulcra es María, et macula originalis, non es in te. Tu gloria, Jerusalén, tu leticia, Israel, tu honorificencia, populi nostri, tu advocata peccatorum. Oh María, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede pro nobis, ad Dominum Jesum Christum. Deus, qui per immaculatam virginis conceptionem dignum filiu tuo habitaculum preparasti quosumus, ut qui ex morte eus den fili tui previsa eam ab omni labi preservasti, nos quoque mundos eius intercessione a te prevenire concedas, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.